¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo cómics. ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas a todos, amigos amantes con el cine. Yo soy Rudén y aquí me quedan fijos en casualmente. Tal vez tema relacionado con el cine. Y hoy es el gran día. Hoy vamos a ver Black Panther. Y os tenía que decir que, en primer lugar, el hype está por las nubes, obviamente. Pero hay un pequeño cambio, ¿vale? Dado que la gran mayoría de la gente que vamos a ir al cine somos de Fuengirola, o vivimos en Fuengirola, se ha decidido ir a ver a los cines al fin de Fuengirola, Black Panther. Vamos a ir a la sesión de las... esta. ¿Vale? A ver... ahí. A las 4:50 de la tarde, 5 menos 10, en vez de ir a los cines Plaza Mayor, ¿vale? Es que falta un coche, vamos en grupo. Se ha decidido así. Lo siento mucho para los que seáis o teníais pensado venir a Plaza Mayor, pero bueno, Final Fill está bastante cerca de esa localización. En coche está 15 minutos, no es nada. Pero es que ir un montón de gente en tren, viviendo todos aquí, se ha decidido así. Eso sí, os tengo que decir una cosa. Pase lo que pase, para Avengers Infinity War, vamos a ir a los cines Plaza Mayor, ¿vale? De Málaga. Así que si vivís fuera y queréis ir, y planeándolo, ¿qué va a ser? Y nada, la verdad es que tengo el hype por las nubes, tengo muchísimas ganas de ver esta película. No os podéis hacer una idea. Y creo que va a ser algo muy grande. O sea, muy grande bajo el punto de vista de cambio de mentalidad de Marvel Studios. No tanto para un curso a devenir, sino que nos va a presentar una película que, más que presentarnos a un héroe o a un personaje, nos va a presentar a Wakanda, a un país entero. Y creo que es un reto para la propia compañía y va a ser algo muy bonito de alucinar con esa mezcla de tecnología y de tradición que es el propio país africano, ¿no? El país que nunca ha sido conquistado, ¿no? Y, oye, yo amo estos personajes y, oye, que estoy muy ilusionado. Pues nada, gente, 5 menos 10. En los cines al fin, en la sesión, vamos a estar por ahí un poquito antes, ¿vale? 15-20 minutos antes, en la puerta, así que nada. Os esperamos y los que os paséis, pues bienvenido sea. Justo al salir, obviamente grabaré mis primeras impresiones. O sea, la crítica, como suelo decir al salir del cine. Y luego ya con tiempo, quizás mañana, pues ya me haga un directo o algo así hablando de la misma, ¿vale? Tengo muchísimas ganas, sobre todo, de ver ese contraste sociopolítico, ¿vale? Y nada, pues dicho queda, muchísimas gracias por verme. Por cierto, esta noche, maratón en Twitch, tenéis el enlace en la descripción, para esperar ese vistazo nuevo de Infinity War y... salga o no salga, aunque está anunciado, ¿vale? Lo han anunciado incluso en un anuncio de televisión, pero me refiero, que sea lo que sea, vamos a estar aquí de fiesta esperándolo y me encantaría que os pasase por mi canal de Twitch, que tenéis que seguirme para estar pendiente de todos mis directos. Pues nada, bueno, lo tenéis en la descripción del vídeo, muy fácil, Fit, Comics y Cine, no tiene pérdida. Bueno, pues nada, pues... me gustaría saber las ganas que tenéis a esta película. Yo qué sé, tío. Cada vez que llega un estreno de esta índole, me siento muy afortunado de poder vivirlo con algunos de vosotros. Y sobre todo, de compartir mis impresiones, mis ideas en los vídeos con la gente que seguís el canal, tanto en Twitch como aquí en YouTube. De verdad, muchísimas gracias por vuestro apoyo, sobre todo a la gente que ayuda económicamente a que esto continúe. Que si tu aportación, por pequeña que sea,
esto sería mucho más complicado para mí. Así que de verdad, decoración, decoración. Sí, vamos a decorar Wakanda. De corazón, muchas gracias. Madre mía, estoy ya flipado. Pues nada, gente, que un saludo y nos vemos esta noche. Bye bye. Y sí, yo te veo también desde Wakanda, ¿eh? Bueno. ¡Ah! ¡Qué aburrido!